Hola amigos, este es Mérito Empresarial 10 años conectando contigo. Les saludo desde Audacia, Centro de Desarrollo Tecnológico y de Innovación de la Universidad Simón Bolívar. Y hoy estaremos hablando del dólar, también de la confianza del consumidor y el sector empresarial en Barranquilla y las buenas noticias de la investigación y la academia en la Universidad Simón Bolívar en sus 50 años. Iniciamos con una muy buena noticia. En un 7% aumentó la confianza del consumidor en Barranquilla durante el mes de junio, según una encuesta revelada por FEDESarrollo. Esto muestra la dinámica, el desarrollo, la potencia que tiene Barranquilla. De acuerdo con los resultados de junio de la encuesta de opinión del consumidor de FEDESarrollo, el índice de confianza del consumidor en Barranquilla creció 15,9 puntos porcentuales, ubicándose en territorio positivo. Bueno, esta es una muy buena noticia, teniendo en cuenta que mejoramos 15,9% en el índice de confianza del consumidor, pasando del terreno negativo, estábamos en menos 20, a situarnos en un terreno positivo en 7%. Esto quiere decir que los barranquilleros están saliendo a comprar, tienen confianza en la economía, está moviéndose la economía local, está dinamizándose el tejido empresarial, el emprendimiento. Entonces, es una buena noticia porque además estamos ubicados de primeros a nivel nacional frente a las grandes capitales. Otro de los indicadores que se destaca es la disposición de compra de vivienda, la cual aumentó en la ciudad, pasando de menos 8,2% en mayo a 14,9% en junio. Además, estas cifras van acompañadas con la disminución en la tasa de desempleo. Vamos viendo cómo algunos otros indicadores, como la tasa de desempleo, va mejorando también la tasa de informalidad, que ha sido uno de los grandes retos de esta ciudad, pasando de 27, casi a, de 57, perdón, a 52% en la última medición del DANE. También esto lo que indica es que los empresarios, los emprendedores van a tener beneficios, va a haber más oportunidades de empleo y en términos generales es consecuente con otras cifras que están mostrando indicadores positivos como la confianza en la compra de vivienda y la mejora también en el indicador de compra de muebles y electrodomésticos. En Barranquilla se espera que los resultados de la siguiente encuesta muestren que los índices se mantengan, esto en cuanto a la compra de inmuebles y electrodomésticos. La Universidad Simón Bolívar en sus 50 años está generando soluciones de desarrollo que se necesitan en departamentos como el Cesar, La Guajira, Atlántico. Por ejemplo, aquí donde estamos desde Audacia, hay investigadores que están generando con inteligencia artificial soluciones que requiere el sector empresarial. El Ministerio de Educación otorgó recientemente el registro calificado a 4 nuevos programas de posgrado de la Universidad Simón Bolívar. Esto gracias a los centros y grupos de investigaciones en los que trabaja el alma mater. Unos centros de investigación y la universidad cuenta con 7 centros de investigación, incluidos en nuestro Distrito de Innovación y Conocimiento Eureka. Centros tan diversos como la innovación social, la vida, la inteligencia artificial, la innovación empresarial, la innovación social o el mar. Son algunos ejemplos de cómo la universidad en su avance, no solo con 45 grupos de investigación categorizados, el 83,7% de ellos en categorías A1 y A, sino estos 7 centros de investigación que terminan de crear una infraestructura y un talento humano competitivo para poder crear conocimiento, pero lo que nos más encanta es transformar nuestro entorno. La Universidad Simón Bolívar se ha destacado por apoyar a los programas de pregrado y posgrado, además de darle un impulso al sector externo, como empresas, emprendedores, el sector público y también el social. Hemos tenido grandes programas de investigación, estamos trabajando la política pública de ciencia, tecnología e innovación en San Andrés, estamos trabajando toda una política de innovación contra la violencia de género en La Guajira. Estamos trabajando igualmente, por ejemplo, en Valledupar, estamos lanzando 20 empresas de base tecnológica. Estamos trabajando junto al grupo de genética y biología molecular, todo un tema de desarrollo biotecnológico para identificación temprana, pruebas para el dengue, por ejemplo, como uno de los ejercicios,
o hacemos parte de la red de secuenciación genómica del país liderado por el Instituto Nacional de Salud. Son algunos ejemplos de cómo efectivamente la investigación de la universidad se está haciendo ya no solo en Barranquilla Atlántico, sino con un impacto nacional y también internacional. En días recientes, la Universidad Simón Bolívar recibió 3 patentes, principalmente desde el Centro de Investigaciones Audacia y del Centro de Ciencias de la Vida, que siguen potenciando las actividades de innovación. Un complejo escenario enfrentan los empresarios de Colombia ante la situación del dólar. El comportamiento de la moneda ha generado incertidumbre y retos, como lo explica un analista hoy aquí en Mérito Empresarial. La reciente escalada que ha tenido el dólar en el mercado mundial podría desarrollar un fenómeno que obligaría a inversionistas a no importar productos debido a que el incremento haría insostenible venderlos en Colombia por su alto costo. Hay un fenómeno global que está llevando el dólar a que suba sin que esté claro un techo. La razón básica es porque se teme que el mundo va directamente hacia una recesión. Esto está obligando a que todos los dineros que hay en los mercados emergentes salgan a buscar refugio en monedas duras, en este caso el dólar. Colombia no es ajeno a esa situación y eso es lo que nos está llevando a este aumento que hace muchos años no se vivía, de un dólar subiendo prácticamente todos los días entre 50 y 100 pesos. El panorama actual del dólar podría obligar que productos nacionales sean exportados con mayor frecuencia a países como Panamá, Ecuador y Venezuela, teniendo en cuenta que sus economías sí se encuentran dolarizadas. Si el dólar se mantiene donde está o sigue subiendo, desaparezcan del mercado colombiano muchos productos que básicamente ya no serán competitivos traerlos al país. Y otros que sí se podrán traer tendrán que ser aumentados de precio de una manera muy fuerte, porque finalmente este es un país que importa mucho más de lo que exporta. El otro gran temor que se nos puede presentar es que lamentablemente Colombia está rodeada de 3 vecinos, en este caso Venezuela, Ecuador y Panamá, que están dolarizados, y esto puede llevar a que mucha parte de la producción colombiana se destine a esos mercados atraídos por un dólar alto. El economista Dacaret también señala que el aumento de esta moneda afecta a las pequeñas empresas, debido a que hoy requieren hasta el 50% de más capital por el incremento de materias primas, lo que hace más costosa su producción. Recuerden, amigos empresarios, está a tiempo de presentarse al Premio al Mérito Empresarial. Una pausa y al regreso, un empresario como usted que dijo "aquí estoy en medio de la pandemia" y su caso es ejemplo de progreso, de desarrollo, de fe y de fuerza. El problema grande, ¿dónde lo veo? Lo veo que si ustedes dejan de trabajar al mes, se les acaba la plata. ¿Por qué? ¿Por qué? No hay plata, porque van a tener que hacerle, ¿cómo le hace frente uno a la vida sin un trabajo? Le dije, en cambio, si ustedes trabajan conmigo o trabajamos juntos de la mano, porque no somos jefe obrero, somos compañeros de trabajo, ¿qué hacemos? Ustedes van a tener plata para ayudar a todo el mundo. Tecnoglass, Alusions y Energía Solar ES Windows, el poder de la calidad. Corría el año 2021. Estábamos en el momento más difícil de la pandemia. Recuerdan ustedes también que muchos negocios cerraban y en medio de eso surgía un tigre que lleva 30 años en el sector de gastronomía realizando y desarrollando empresas, generando empleo. Un hombre que además mereció el reconocimiento al premio del Mérito Empresarial como Empresario del Año. Y está con nosotros José Gabriel Lapeira. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Y un reconocimiento especial a todo ese liderazgo y ese trabajo. Buenas tardes, honor que me haces. A la orden. Oiga, más de 30 años en este trabajo, pero creo que los años del 2020-2021
ha marcado una gran enseñanza para todos. ¿Para usted qué ha marcado? Bueno, marcaron una gran enseñanza. Yo creo que la palabra es resiliencia para estos años tan difíciles. Bueno, gracias a Dios yo no paré de trabajar. Yo corrí el riesgo. Pensé y lo vi como una gran oportunidad. Comencé a leer sobre pandemia y me di cuenta que esto iba a durar mucho tiempo. ¿Por qué? Hombre, porque las vacunas no estaban listas, porque el mundo no estaba listo para un programa tan serio, un problema tan serio como la pandemia. Entonces yo dije, la gente no va a salir, la gente tiene que seguir comiendo y divirtiéndose, la gente lo va a hacer desde casa. Gracias a Dios ya estábamos en el camino, ya teníamos casi un año de haber abierto nuestro Tigre La Peira Comida China, pues lo abrimos en agosto del 2018, ya teníamos como la mecánica para poder trabajar. Lo que pasa es que eso nos incrementó la demanda mucho. La gente el primer mes de marzo comenzó a cocinar en la casa, pero ya se casó. Claro. Y entonces lo vimos como una gran oportunidad. Tuvimos una serie de inconvenientes al principio porque los empleados tenían miedo, como todos, igual yo, tenían miedo que se murieran porque el futuro era aterrador. ¿Por qué? Porque se estaba muriendo mucha gente en las clínicas, no había una estrategia de protocolos, no había absolutamente nada. Estábamos a la deriva. Comenzaron los grandes pensadores del mundo a ver el problema de otra forma, a buscarle soluciones al problema, a hacerle frente a los problemas. Y comenzamos nosotros a trabajar, pero el lunes de marzo, ese lunes nunca se me olvida, creo que fueron 23 o 22 de marzo, yo llegué a la cocina pues que tenemos en Barranquilla y estaba full de mercancía y me dice todos los chefs, señora Peira, queremos cerrar porque tenemos miedo, debemos cerrar. Yo dije, esto lo conté ya, yo dije, cerrar, y yo veo esto como la gran oportunidad. ¿Por qué? Porque la gente se va a cansar y nuestro producto es totalmente asequible a todo público, todos los estratos. Entonces dije, ¿sabes qué dije? Yo dije, increíble, Espíritu Santo, ilumíname. Y cogí el carro y di una vuelta a la manzana. Ilumíname y dame luces, ¿qué le digo a estas personas? ¿Cómo hago para que ellos entren y en razón y vean que el problema lo vamos a acrecentar si cerramos? ¿Para que creyeran y tuvieran fe? No, porque es que esto iba a durar mucho tiempo. Al mes, ellos y yo hubiésemos estado sin plata. Y cesantes, ahí comienzan realmente los problemas, porque si hay alguien... Yo llegué y dije, bueno, Espíritu Santo, ilumíname, di la vuelta, llegué de nuevo y les dije, bueno, les voy a contar algo, lo que he leído. Esta pandemia va a durar más de un año. ¿Por qué? Porque no hay medicinas, no hay protocolos, no hay nada. La gente tiene que hacerle frente al problema y comenzar a buscar soluciones. Entonces les dije, mire, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a estudiar cuáles son los protocolos y vamos a dárselo. Entonces, comenzamos. ¿Cuál es el problema más grande que ustedes tienen? ¿O cuál es la preocupación más grande? Me dijeron, hey, el contagio en los buses. Eso es fácil, le dije yo. Busquemos un transporte que los lleve y los traiga a su casa. Segundo, vamos a darle guantes, vamos a darle los tapabocas y vamos a estar pendientes, monitoreándolos a cada uno. Yo tengo muy buenos amigos médicos, muy buenos. Gracias a Dios. Tengo una colección de amigos fantástica, además. Bueno, comenzamos. Le dije, mira, el problema no es ese. ¿Qué veo yo? El problema grande, ¿dónde lo veo? Lo veo que si ustedes dejan de trabajar al mes, se les acaba la plata. ¿Por qué? Pues porque no hay plata, porque van a tener que hacerle, ¿cómo le hace frente uno a la vida sin un trabajo? Le dije, en cambio, si ustedes trabajan conmigo o trabajamos juntos de la mano, porque no somos jefe obrero, somos compañeros de trabajo, ¿qué hacemos? Ustedes van a tener plata para ayudar a todo el mundo. ¿Que los convenció? No, los convencí, no. O sea, si ustedes, les hablé como les habla un papá, les dije, ustedes van a darse cuenta que ustedes van a ser el eje de su familia. Porque ustedes van a poder ayudar a todo el mundo, a su familia entera, porque ustedes son los únicos que van a tener trabajo. Ahí ellos lo pensaron y me dijeron, vamos para adelante. Y ahí realmente comenzó la gran oportunidad que yo vislumbré con mi hijo, porque todo esto es con mi hijo es mi socio. Mi hijo se llama José Carlos La Peira, tiene 30 años. Es una persona que admiro muchísimo por su fuerza de trabajo, por su focalización, por su madurez. Y los dos conceptuamos, ya teníamos abierto un punto en Bogotá, y los dos conceptuamos que era la oportunidad de la vida y no nos equivocamos, ¿sabes? De la mano de Dios comenzamos a trabajar y a trabajar y comenzaron las ventas exponencialmente. Y pues hoy es una realidad, Tigre Comida China está en casi toda Colombia.
estamos en las principales ciudades, en Bogotá tenemos 4, en Medellín tenemos 2, tenemos 2 en Barranquilla y seguimos creciendo con el favor de Dios. Vienen, tenemos mucha proyección internacional, tenemos varios países en perspectiva, estudiando cada uno de los mercados. Y ahí vamos. Además de eso, tenemos pues otro proyecto que se está. ¿Y qué sueño tiene hoy el Tigre y la Peira? Pues el Tigre y la Peira tiene tantos sueños que no tenemos una hora aquí. El Tigre y la Peira es un soñador. Un soñador y un tipo que trabaja 24 horas, 7 días a la semana. El Tigre y la Peira es un man que solo vive pensando en los proyectos nuevos. Eso es lo único que realmente. Mi vida se ha vuelto soñar en proyectos nuevos. ¿Tiene el ojo puesto en Puerto Colombia? Tengo los opuestos en Puerto Colombia, me voy a mudar a Puerto Colombia. Yo creo que esta semana que viene, en la casa de mis padres, hicimos un negocio y me quedé con ella. Y quiero desarrollar Puerto Colombia. Creo que Puerto Colombia tiene todo el potencial. He desarrollado una buena amistad con el alcalde, que se llama Wilman, con la gobernadora, que es la impulsora de estos proyectos. Y vamos a desarrollar Puerto Colombia, vamos a desarrollarlo. Creemos que en compañía del alcalde, la gobernadora, nosotros vamos a ver si lo volvemos un destino gastronómico. Vamos a recuperar lo que Puerto Colombia siempre ha sido. Puerto Colombia es un diamante que tenemos que volver a recuperar. Tenemos que volver a ver los barranquilleros mirar hacia Puerto Colombia. Porque tú llegas a 15 minutos y tienes el mar. ¿Qué más quieres? Tienes un sitio espectacular que vamos a desarrollar. Bueno, maravilloso. La Cámara de Comercio recientemente le ha hecho un reconocimiento entre las empresas que tienen ese potencial de desarrollo exponencial por lo que vienen realizando. ¿Cómo reciben esto? Sí, hace poquito, hace como un mes, nos ganamos el premio de Caribe Exponencial. El restaurante Tigre Comida China, de nuevo, sacó la cara por la familia y recibió la bendición de Dios de este proyecto. Esto es un multiplicador, donde se unen varias empresas de Colombia, incluido el gobierno nacional, y te ayuda a crecer, te da las herramientas para crecer. Las herramientas financieras, las herramientas de conocimiento. Y estamos en eso, estamos viendo qué otra ciudad en Colombia llegamos a poner nuestro granito de arena allá, invitar a la gente a comer nuestra comida china. Nuestra comida china es un arroz con proteínas, con excelente sabor, donde queremos unir a la familia bajo este propósito. ¿Por qué? Porque una caja de arroz grande comen 6 personas. 6 personas, que es una familia hoy. Por un precio muy módico. Oiga, ¿qué sintió usted y qué ha significado para usted ese reconocimiento del Premio al Mérito Empresarial? Cuando me llamaron, yo de verdad yo pensé que me daba algo, me tuve que sentar, tuve que respirar, porque realmente sí es un reconocimiento a una vida llena de trabajo. Hoy tú me ves aquí, pero tú no sabes cuánto yo he sufrido para tener lo que tengo. No sabes cuántas noches me he desvelado, cuántos días de la madre he trabajado, cuántos 31 de diciembre he pasado trabajando. Esto es de verdad que reconocimiento a una vida honesta de trabajo, donde creo que lo más importante es dignificar al compañero de trabajo que tengo el honor de que trabaje con nosotros en nuestra empresa. Eso es lo más importante, sentirlos queridos, sentirlos. Lo más importante aquí es sentir que la empresa no es solo mía, que es de ellos. Para mí, cuando uno ve a su compañero de trabajo como realmente el mejor amigo, cambia la vida y cambia la percepción que uno tiene de las relaciones obrero-patronales. Mi mejor amigo es la persona que trabaja conmigo y para mí. Yo no tengo un amigo que haga todo lo que hacen mis empleados por mí, no tengo uno. Entonces, a mí me encanta identificar y los trato como si fueran mi familia. Te doy permiso para que vayas a cualquiera de mis empresas y le preguntes cómo soy yo. El tigre no es tigre, el tigre es un gato. Bueno, es un honor tenerlo aquí, un empresario que tiene mérito empresarial, que está generando empleo, que cree que tiene progreso, que genera 300 empleos y más, y que sigue soñando por lo bueno. Ya regresamos aquí en Mérito Empresarial. En Mérito Empresarial le recordamos seguir la cuenta de la Universidad Simón Bolívar, donde podrá conocer información actualizada de la academia y sus más recientes noticias, así como también los proyectos de estudio. Además, puede seguir la cuenta de la Gobernación del Atlántico, donde podrá darle seguimiento a noticias culturales, eventos y proyectos que se desarrollan en el departamento.
Y nuestra última recomendada de hoy es MinCiencias Colombia, donde encontrará todos los programas que se desarrollan desde la ciencia, tecnología e innovación del país. Recuerde que si desea que su cuenta sea recomendada en nuestro programa, puede escribirnos a nuestras redes sociales y con gusto estaremos compartiendo sus iniciativas aquí en Mérito Empresarial. Tecnoglass, Alusions y Energía Solar ES Windows, el poder de la calidad. Y esta es una muy buena noticia desde la Universidad Simón Bolívar. Investigadores del Grupo de Neurociencias del Caribe están desarrollando un proyecto que contribuirá a detectar problemas cognitivos en poblaciones del Atlántico. Un equipo de investigadores de la Universidad Simón Bolívar, la Universidad Javeriana y la Nacional lideran un proyecto sobre el deterioro cognitivo en el Atlántico tras salir favorecidos a través del Sistema Nacional de Regalías. Una convocatoria de un monto de 6 mil millones de pesos para determinar y hacer un análisis del deterioro cognitivo leve como predictor temprano de trastornos neurodegenerativos desde un enfoque multiómico para el Departamento del Atlántico. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros partimos de la base de que el deterioro cognitivo leve en personas con familiares que han tenido demencias tienen la preocupación si ellos van a desarrollar estas demencias. Todas las demencias tienen un componente genético. Este proyecto es liderado por el Grupo de Bioquímica Experimental y Computacional de la Universidad Javeriana. En la Universidad Nacional colaboran desde el Laboratorio de Genética y por parte de la Universidad Simón Bolívar participa el Grupo de Neurociencias del Caribe. Cada día se confirma más de que hay una serie de factores que se pueden determinar desde muy temprano, 25 años antes inclusive de que aparezcan las demencias, a través del análisis del deterioro cognitivo leve. Eso depende del tipo de demencia, que son muy variadas, no solamente son el Alzheimer, sino hay varios tipos de enfermedades a las que están asociadas las demencias. Entonces, el Departamento del Atlántico es el departamento que más prevalencia tiene, aproximadamente el 12% de personas con enfermedades neurodegenerativas y demencias. El Grupo de Neurociencias del Caribe de la Universidad Simón Bolívar también trabajó en un proyecto que consiste en acabar con los estigmas sobre la enfermedad de Huntington. Pretendemos establecer una mirada más integral hacia lo que es la enfermedad de Huntington. Ello dando por sentado que es una enfermedad, no es ningún elemento ajeno como se venía considerando, y que por lo menos todas aquellas personas que pudiesen estar afectadas tengan de cierta manera una concepción de a fondo de lo que es la enfermedad de Huntington en el Departamento del Atlántico. Es decir, hay que retirar todos esos estigmas que existen de esta enfermedad. Muchos de ellos están relacionados como si fueran personas que son alcohólicas o que este movimiento que se da está asociado con algún tipo de problema distinto a lo que puede ser el padecimiento de la misma enfermedad. Hoy hemos conocido una gran historia de éxito como es la de ese gran empresario José Gabriel Lapeira. Una invitación para que usted, amigo empresario, también se inscriba y participe en la versión de este año del Premio al Mérito Empresarial. Los esperamos siempre aquí, conectados con las buenas noticias. Mérito Empresarial, 10 años conectado contigo.